es Juan Carlos Ibarra, soy un productor del ejido de Jalisco, la comunidad del Carrizal. Hace pues bastantes años, ya en el 2002, me propuse a sembrar una huerta de aguacate, sin imaginarme pues hasta dónde iba a llegar. Gracias al gobierno federal, al INAIS, pues se cumplió un sueño que nunca se había imaginado y al cual todos deseábamos llegar, de exportar a Europa, y pues es una experiencia muy bonita. Tenemos mucha ambición de seguir adelante y de poderle dar trabajo a más gente todavía. Mi nombre es Alejandro Larios, pertenezco al grupo de productores de la Casa del Aguacate. Somos productores de Nayarit, productores de aguacate. Hoy, gracias a nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la dirección del INAIS, hemos podido cumplir una meta: la exportación de nuestro aguacate. El día de hoy hemos empezado a exportar a lo que es Europa y a Canadá. Tenemos un ingeniero que va y nos dice cómo controlamos la plaga, cómo alimentamos el árbol. ¿Sí? Tenemos también ingenieros con el apoyo de INAIS que nos ayudan para manejar lo que es inocuidad. Hemos logrado la certificación en Global Gap, lo cual es una certificación comercial que nos permite acceder a los mercados de Europa, tales como España, Francia, Alemania, Holanda. La gente que participa dentro de la compañía son aproximadamente 160 personas, entre cortadores y empacadoras y estibadores. INAIS nos cambió la vida, gracias al señor presidente Enrique Peña Nieto. Sin esto, seguiríamos igual. Esta intervención que usted ha tenido con nosotros nos ha cambiado la vida y nos ha puesto en el mapa de los exportadores de aguacate de México.